Hola, hola, bellas almas, ¿cómo están? Un abrazo de mi corazón al suyo desde Argentina y hoy tengo un gusto saludándoles, Nieves Martínez, también me encuentras como Nieves La Paz Interior, pero hoy tengo un programazo, bueno, con dos amigos de primera y verdaderamente, bueno, feliz estoy, entusiasmadísima, no nos hacemos esperar, ya los conocen, pero de todas formas ahorita cada quien se va a presentar a su manera, a su estilo, como ellos son, como muy auténticos, como muy propios. Y entonces cada quien se va a presentar. Bienvenidos, Carles Torá y Arlequín, a este grandioso momento y a este espacio. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Nieve? ¿Qué tal, Carles? Aquí estamos, bien, bien, preparados para lo que venga. Aquí estamos. Preparándonos para el evento de México del día 27 en Carranza, Teatro Carranza. Mi Centro Cultural Carranza dentro de ya 2 semanas y media. Ya casi estoy cogiendo las maletas y tomando el avión. Casi. No falta nada. Aquí los tendrán en México. Si aún no has comprado tu boleto, este es el momento de hacerlo. Ahorita les voy a poner los datos para que adquieran su boleto, su boleto. Bueno, por si alguien no le conoce, a ver, Carles Torá, cuéntanos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Venimos del futuro. Y como venimos del futuro y como buenos viajeros del futuro, estamos aquí preparando, estamos dispuestos, estamos automatizados para intentar hacer comprender a las personas, a nosotros mismos, a mí mismo, a todos, a vosotros, que realmente nada es lo que parece. Realmente la realidad es muy diferente a lo que pensamos y qué mejor que encontrarnos unos cuantos walkings por aquí, unos viajeros espaciotemporales para intentar explicar que venimos todos del futuro. Eso, venimos correcto, todos. Correcto, Carles. Todos, Cuéntanos, Arlequín, Somos los que estábamos esperando. Somos los que estábamos esperando. Hemos venido del futuro al pasado. Hemos venido porque nos lo pidieron, por favor. Cuidado, Porque ya no queríamos venir más. Ya hemos venido muchas veces, pero se pusieron muy pesados. Por favor, vale, venga, la última vez, Yo ya lo dije claro, Carles, yo no sé tú si lo has dejado claro o no, pero yo lo dejé muy claro que no vengo más. A ver, los pequeños recuerdos que yo tengo, que sinceramente son muy pequeños sobre este aspecto, pero que cada vez se van desarrollando más, no sé en tu caso, pero a mí cada mes se me está despertando un poco, aunque muy despacio, sinceramente muy despacio, pero bueno, poco a poco. Fíjate, no sé lo que tú me vas a contar y eso no va a ser nada con lo que vamos a contar al final de este mes en México, porque allí realmente creo que tendremos espacio y tiempo, nunca mejor dicho, para explayarnos sobre todo este tema y muchos más que tienen que ver con todo ello. Pero uno de los últimos mini recuerdos que yo tengo, si seguimos pensando que estamos colocados dentro de un simulador, yo, hablando de estos, voy a intentar explicar en México, bajo mi punto de vista, exactamente lo que significa simulador, porque la gente no acaba de comprenderlo y además la gente, cuando intenta describir qué significa simulador, no vamos bien. O sea, vamos a intentar, y me lo guardo para el Centro Cultural Carranza en México, de intentar dar la explicación de lo que es el simulador. Pero o sea, además de eso, entendemos que al lado de nuestro simulador hay otros simuladores, y puede que haya muchos. Fijaros que uno de los últimos recuerdos que tengo de dentro del cubo, porque los recuerdos que me llegan son de ese momento del cubo, en que cuando yo salí de él no tenía la percepción de todo lo que yo en ese momento experimenté, durante esas 4 horas aproximadas que yo calculo más o menos, y poco a poco me vienen más recuerdos, pues uno de los últimos que he podido percibir es el hecho, como ahora muy bien decía Arlequín, que antes de que llegáramos a nuestro espacio y tiempo actual, hubo una especie de, digámoslo, de grupo de seres, con lo cual yo estaba en él participando y otras muchas personas, y también estaba Arlequín y otros, estábamos organizando o se estaba organizando este viaje en el que ahora estamos aquí. Y lo que me parece muy interesante, que Arlequín, seguro que cuando estemos en México encima del escenario, la segunda parte que estaremos tú y yo juntos,
porque estaremos al principio cada uno haciendo su exposición, pero por la tarde estaremos juntos y la gente sé que podrá preguntarnos muchas cosas y con todo placer intentaremos responder todo lo que queramos. Yo recuerdo en ese momento en que se estaba fraguando la nueva llegada de estos walk-ins aquí. A ver qué me dirás tú, que no sea Arlequín, si prefieres decirlo ahora, o lo guardamos para México. Yo recuerdo que lo diga. Estaba articulando todo esto desde el domo número 13, porque los simuladores o domos locales son 13. A partir de ahí hay muchos más, pero se reagrupan en domos o simuladores locales. El último, el decimotercero de esos grupos locales, ojo lo que voy a decir ahora, que me vais a tomar por loco, pero me da igual, no pasa nada. Es a lo que muchos, dentro de lo que es el mundo de la espiritualidad, llaman el mundo pleiadiano. El mundo pleiadiano, queridos míos, no está en las Pléyades. Para empezar, las Pléyades, tal como nos pintan, no existen ni como planetas, ni como galaxias, ni como estrellas. El mundo pleiadiano, que sí existe, es el decimotercer domo. Y resulta que puede ser, no tengo ese punto aún tan claro, o me lo guardo, que justo antes de llegar aquí, éramos o no pleiadianos y se organizó una misión, como muy bien decía Arlequín, para venir aquí a hacer un trabajo. O sea que una de mis últimas visiones dentro del cubo, querido amigo mío, es que ahí estábamos en el decimotercer domo, preparándonos, como muy bien has dicho, queriendo o no queriendo, porque prácticamente yo vi que fue a dedo, no fue yo voy, no, vas tú y tú. Ahí nos estábamos preparando para lo que hoy en día estamos haciendo aquí. No quiero contar más, porque yo creo que es un tema, a no ser que queráis que lo hagamos ahora, o no sé si es un tema, Arlequín, querido mío, mejor expandirlo para cuando estemos en el teatro, o si queréis, intentemos alargar un poco más, pero evidentemente es un tema súper interesante. Súper. Arlequín, ¿qué nos cuentas al respecto de lo que dice Carles? Yo estoy recordando últimamente, además, porque antes no tenía mucha noción de eso, de que éramos un grupo de 3 hombres y una mujer. ¿Tú recuerdas esa mujer, Carles? Yo recuerdo 5 personas, no 3. Pero 5. Bueno, puede ser una percepción diferente. Yo recuerdo 5. Grupos posiblemente fuéramos 5 entonces, pero de los 5 había una mujer que recuerdo que se llamaba Elena. No. Y esta mujer que se llamaba Elena, ella vino porque ella conocía las palabras, los passwords que se usan aquí en el simulador. Ella ya había estado antes y había tenido experiencia con los passwords y ella nos acompañaba. Y hace poco, no hace mucho tiempo, creo que estaba yo en Luxemburgo, todavía no había llegado ni a pasarme por Italia, por Bulgaria. Fue como hace 2 años que estaba yo en Luxemburgo. Me dijeron que esta mujer había muerto. No sé si me lo dijeron por confundirme o si es cierto, no lo sé. No sé si desencarnó o sigue viva. Pero sí recuerdo que veníamos un grupo de 4 o 5, como dice Carles, no estoy muy seguro, y que esta Elena formaba parte de ese grupo. Y sí, últimamente me están llegando también nociones y flashes, ¿no?, de todo esto. Pero ya me enoja que lleguen las cosas así tan confusas. Yo creo que tiene ya que pasar algo para que nos activemos llegando, definitivamente. Van a ir llegando, no te preocupes que van a ir llegando. Ya están llegando. ¿Tú recuerdas tenemos algo que hablar de sobre, esto que tenemos dice? Que hablar sobre los cilindros también, los cilindritos estos, los dispositivos que dejamos colocados nosotros mismos. Bueno, es que dejaron para activarse recuerdo, en el simulador, ¿no? Sí, parte de ese recuerdo que estamos hablando tiene mucho que ver también con el trabajo que esos 3, 4, 5, digámoslo así, estaban haciendo dentro de ese decimotercer domo o simulador. ¡Ay! Ya se nos descolgó, Carles. Bueno, supongo que ahora volverá a entrar. Son de estas cosas de la señal. Tú sí me escuchas bien, ¿verdad, Arlequín? Yo te escucho y te veo bien, sí. Perfecto. Pues esto vamos a ver cómo se va desarrollando en los próximos meses. Yo estoy sintiendo unas vibraciones bastante fuertes. Continúa, Carles, con tu exposición. Sí, lo que estaba diciendo es el hecho de que lo que estoy yo recordando es que además en ese decimotercer domo
lo que yo veía de este grupo de personas es que éramos ingenieros. Pero, ojo, ¿qué tipo de ingenieros? Ingenieros genéticos. Veníamos de un departamento de ingeniería genética, lo que significa que algo tiene que ver con la creación, algo tiene que ver incluso con la posibilidad de lo que se llama la creación pura Anunnaki. Ojo lo que estoy diciendo. O sea, como si viniéramos de un derrumbe de un tipo de civilización como el Atlante, que se escapara de ese simulador donde todo se destruyó. De hecho, la información que yo tengo es que dos de esos domos o dos de esos simuladores en esa época se han unido. O sea, hay dos domos que se han unido. No sé exactamente lo que pasó, no recuerdo nada de eso. Pero sí tengo fracciones de imágenes dentro del cubo en que hubo una huida y se llegó aquí a este simulador, ese grupo de cinco o cuatro o tres, no sé, ingenieros, y a partir de aquí se llevó con una serie de información, de softwares, de hardwares, todos son programas informáticos, porque en el fondo el simulador es una computadora, una gran computadora gigante. La Matrix es una gran computadora gigante, más que inteligencia artificial, bueno, de hecho también podríamos llamarlo así, es de que realmente se vino con diferentes tipos de grupos en diferentes lugares del planeta, cada uno en una misión especial. Nosotros nos tocó esta misión, pero hay personas que han venido a otra misión. Entonces, dentro del cubo en la Antártida, en un lugar muy especial, no por casualidad fue allí, empecé a tener esa información. Claro, la visión de Arlequín es diferente, porque al llegar él desde el astral, su visión va a ser muy interesante, lo de México, porque claro, es lo que yo os decía. Cuando estemos los dos juntos, va a ser la primera vez que podamos los dos juntos encima de un escenario, uno dar la visión terrestre y el otro dar la visión energética. O sea, yo pienso que hasta incluso, te lo digo así claro, Arlequín, para nosotros va a ser brutal, porque seguro que se van a activar muchas cosas, no en la gente, sino en nosotros mismos, porque desde las visiones de cada uno, pues yo creo que aparecerán cosas incluso para empezar a recordar más temas, ¿no? Y me parece esencial, porque evidentemente estamos en una época complicada, una época convulsa, que van a pasar muchas cosas. No va a haber ninguna catástrofe ni nada de eso, bajo mi punto de vista. De hecho, yo ya lo he visto que no va a ocurrir, pero sí ocurrirán pequeños resets, no un gran reset, pero pequeños resets sí, sí. Entonces, por eso siempre con Arlequín hablamos de que lo importante es que sabemos que estamos en un juego. Pues chicos, el problema no es salir de la Matrix ni salir del juego. Cuando hablamos del game over, yo creo que nos equivocamos en un punto. No es salir del juego, no es un game over y se acabó. Estamos en un juego, hay que estar en el juego, pues juguemos. Yo ya he cambiado la dinámica, no es salir del juego, es juguemos, aprendamos las reglas, aprendamos cómo mover la ficha, aprendemos a jugar y a llegar al centro y allí cambiar de nivel. Entonces es una perspectiva que voy intentando evolucionar entre las visiones que van llegando de más, las meditaciones humanas más, utilizando la tabla celeste, utilizando diferentes herramientas que, como te digo, yo creo que cuando estemos allí en el escenario en México, yo no sé Arlequín lo que tú piensas, pero yo creo que va a pasar algo que ni nosotros esperamos. Yo pienso que sí, Calde. Yo creo que en el momento en que tú y yo nos demos un abrazo, que será lo normal cuando nos encontremos, tanto tú como yo vamos a estar cerrando un círculo, vamos a estar cerrando círculos que pueden generar psicológica y genéticamente una reacción. Yo eso lo sé. Piensa que no nos hemos tocado el uno al otro desde hace 60 años. Hace 60 años que nos vimos y nunca nos hemos estrechado la mano ni nos hemos dado un abrazo. Entonces, darnos un abrazo. Mira, aparece el gato blanco justo ahora. Darnos un abrazo ahora, en este momento, después de 60 años, por algo es. Va a ser algo bastante, bastante fuerte. Yo lo sé, claro que sí. Yo creo que vamos a cerrar un círculo importante y eso va a provocar activaciones. Estamos cerrando círculos y eso es una buena señal. Yo sé que muchas personas nos van a preguntar precisamente eso. ¿Cómo es posible que si los dos nacimos en la época de los 60, estemos hablando de que nos reencontramos en los 50? O sea, ten claro que esa va a ser una de las preguntas claves y que más van a darnos para intentar que la gente comprenda, a ver, ¿de qué me estáis hablando? Si tú uno nació en el 60 y algo y el otro también, ¿cómo que en el 57, 58, 59 os encontrasteis en Bielorrusia haciendo un pacto? Uy, 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 que he hablado demasiado.
Esto es bien importante porque aquí hay dos cosas que quiero preguntar para poner un poco en contexto a los que de pronto les escuchan por primera vez. Háblenles un poquito de ese encuentro del 59, pobrecitos, porque si no, no van a entender nada de este video, chicos. Entonces pongan un poco en contexto esa entrada, esa vista, ese momento en donde ustedes se reconocen en el año 59, porque si no, no se van a enterar, mis niños. Bueno, tú lo explicas muy bien, Arlequín, lo del año 59. Explícalo, que tú lo explicas mejor. Bueno, en el año 59 no solamente contactamos tú y yo, sino que yo en China, en una reunión con los Dragones Blancos, contacto con Corey Good, que iba para Estados Unidos. Él estaba allí también en misión en el año 59. Y la misión que se estaba tirando allí, Corey Good, era la solución, buscando la solución a lo que está sucediendo ahora desde el 2020 para acá. O sea, imagínate la locura de lo que estamos hablando. La bueno, solución que Corey Wu estaba buscando en China con los Dragones Blancos y la que yo fui a proponer también, porque yo llegué desde Bielorrusia para China y estuvimos los dos hablando con los Dragones Blancos, era buscando las soluciones a lo que está sucediendo desde el 2020 para acá con todo lo que se está viendo, ¿no? Imaginaros ahora el pelotazo de que este hombre y yo, Carles y yo, nos encontramos en el cubo, en aquella fecha, en 1959, en un cubo atemporal, donde no existe el tiempo, y ahora me encuentro con Carles, pues con 70, 80 años, ya estaba viejo, Carles. Ya no te parecía Luis Miguel como ahora. Déjame decir una cosa importante que aún no he dicho nunca, o sea, primicia. Ahora por aquí, en grande, primicia. Hablando de Corey Good. En el año 2018, yo me encuentro físicamente con Corey Good. ¿Dónde me encuentro con Corey Good en el 2018? En la montaña de Montserrat, en Barcelona. No un lugar cualquiera. No. Había una reunión, nos encontramos, él dio una charla y yo iba, entre comillas, con un equipo de periodistas también, pues explicando un poco la experiencia de las charlas que había, y yo estaba pues como invitado del grupo de periodistas, pero no como periodista, sino como el locutor del periodismo, ¿no? Me encuentro con Corey Good de cara, me mira, le miro, yo no reconozco, o sea, yo sabía quién era él, pero en ese momento, como nos cuenta Arlequín, yo no reconozco el pasado. Él se me queda mirando, solo me dijo una palabra. No, de hecho fueron dos. Dos palabras. Me dijo dos palabras, se dio media vuelta y se fue. Ya no lo he visto nunca más. O sea, acabó la charla, él desapareció y yo continué pues haciendo el trabajo con el equipo de investigación periodistas. La palabra que me dijo es, la doble palabra me dijo, te reconozco. Nada más. Esto coincide con lo que ahora está explicando el equipo. Claro, o sea, uno va encontrando las piezas y quizá en el momento no las entiendes, no las comprendes. Pero imagínate, Nieves, en ese momento yo no sé de qué me está hablando. O sea, claro. ¿Qué me está diciendo? Las empiezas. Me lo dice y se va. Digo, bueno, claro, se habrá equivocado de persona. En serio, yo pensé eso. ¿Me estará hablando con otro? Ahora sí, empezó. Pero con el tiempo pones las piezas en su lugar. Con el tiempo. Excelente. Eso sucede mucho. Oigan, chicos, y una cosa importante que quiero que me aclaren. Walking y viajero en el tiempo como tal a la hora de encarnar es lo mismo, porque yo tenía un concepto diferente. A ver si ustedes me lo pueden aclarar. A ver, el walking no encarna. Para empezar, el walking no encarna. O sea, para ser un walking, para ser un viajero en el tiempo con el seudónimo de walking, no necesitas encarnar. Estos, digamos, este tipo de seres vienen de un lugar diferente. Es por decirlo de alguna manera, cuando entran en este mundo, entran por un cubo. Entran por un cubo energéticamente, no físicamente. Pero luego, para poder introducirse en una máquina de inteligencia artificial biológica, que es nuestro cuerpo humano, tienen que procesarse diferentes tipos de hechos para que haya un cambio, no voy a decir de almas, sino de espíritus. ¿Qué quiero decir con eso? Una persona
tiene su cuerpo, tiene una vida normal, acostumbra a ser una persona antes de que llegue a los 7 años, no siempre, pero de norma suele ser así. Esa persona con 7 o da igual, o con más años, tiene una enfermedad, un accidente, lo que sea, puede tener riesgo su vida, puede perder el conocimiento, puede estar en coma, mil cosas, pero es un punto en que su conciencia, su mente se apaga, y justo en ese momento las entidades, por llamarlo de una manera, llamadas walk-ins, ojo, repito, hay viajeros en el tiempo y hay walk-ins viajeros en el tiempo, son dos cosas diferentes. Entonces, en ese momento, lo que es un walk-in viajero en el tiempo, tiene la capacidad o tiene el don de intercambiar el espíritu que está dentro de ese cuerpo y colocarse él, con lo cual no está encarnando, está aprovechándose de un cuerpo débil que puede sacar ese vapor energético e introducirse él. A ver, os pongo un ejemplo muy claro. Y evidentemente, cuando tú pones un ejemplo de una tercera persona, pues puede ser verdad o puede ser mentira. Yo os puedo dar mi ejemplo. O sea, yo no voy a deciros que soy un walking. Yo no lo voy a decir. Puede ser o no puede ser. Da igual. Para mí no tiene tanta importancia ahora eso. Pero, por ejemplo, yo tuve un accidente con 7 años, justo con 7 años, y perdí el conocimiento y desperté en el hospital al cabo de un día. Siempre mi madre me dijo que mi carácter era completamente diferente antes y después del accidente. De hecho, me atropelló un coche. Todavía tengo la señal en el pie, imagínate. No era el mismo Carles antes y después del accidente. Repito, os estoy dando un ejemplo. No os estoy diciendo que yo lo sea, pero puede tener una similitud mi caso, ¿no? De decir, eso es lo que ocurre cuando hay un walking. No es que el walking nace. El walking no nace. Exacto. El walking entra por un lugar diferente, se apropia de un cuerpo porque tiene esa capacidad cuando el cuerpo está apagado y puede introducirse. Ahí es como entran los walking. Qué bueno que me aclares esto, porque yo era la misma idea que tenía y precisamente por eso quise que nos lo explicaras, que es un poco diferente a lo que ustedes han estado viviendo, como lo que ha estado viviendo Arlequín, que es diferente. Estamos de acuerdo, ¿no? Con la propia experiencia. Mi llegada aquí es como walking. O sea, yo llegué aquí antes de encarnar, y antes de encarnar como walking, cuando conozco a Cory Wu en China, yo iba como walking. Y de hecho, lo que ha expresado ahora Carles, de que ocupas cuerpos, es totalmente cierto, porque recuerdo de haber ocupado diferentes cuerpos, incluso de animales. Yo recuerdo que me gustaba irme a África y ocupaba cuerpos de león, o en el mar ocupaba cuerpos de delfín, que solían ser pleyadianos, y entonces pues nos llevábamos bastante bien, conversaba con ellos, oye, ¿qué tal? Déjame tu cuerpo, que no he navegado nunca como un delfín. Y el otro se enojaba, ¿no? Oye, pero me lo devuelve, no te vayas a querer quedar después con él, que no, que te lo devuelvo, no te preocupes. Y sí, experimentaba diferentes cosas como walking. Y como walking he hecho muchas misiones, como walking la mayoría de las misiones que he hecho ha sido como walking, y he llegado a ver asesinatos en el Bar España famoso, ahí en España. El caso del Bar España, llegué a ver un asesinato que me enviaron para que viera la gente que estaba participando, gente que no puedo decir ahora los nombres, pero vi a los participantes de ese ritual, mataron a una chica de unos 20 años, rubia, y he podido ver muchas. O sea, como working es un trabajo bastante interesante. Luego ya se decidió que yo podía encarnar, y entonces cuando me llevaron, yo no elegí la familia, me llevaron a un lugar para que encarnase y encarné, ¿no? Y ahora comencé a hacer otro tipo de misiones una vez ya encarnado. Pero sí es verdad que como working se puede trabajar mucho, y de hecho no tiene nada que ver working pero en el tiempo. La cuestión es que se corta. Puede viajar. Sí, se nos cortó Arlequín. Bueno, lo que es interesante, Nieves, es que además sí. Hay un sistema... Moverme, como... No. Se corta. Bueno, antes hay un sistema para averiguar si una persona es walking o no. Nosotros tenemos un sistema que el domingo 27, con algo que voy a traer, lo vamos a utilizar en Ciudad de México si alguien quiere saber si es o no un walking. Ok, bien.
Aquí deja caer esta perlita, Carles. Mucho ojo. Si alguien quiere saber y tiene interés, contacte para que Carles le pueda decir si es o no es. Bien interesante. No hay tantos, chicos, No hay tantos, No hay tantos. Son ahora pocos, que no se crean que todo el mundo es working. Sí hay, pero tampoco es una... Qué bueno que dices esto y que aclaras esto, porque siempre se habla que si porcentajes, que si tantos clonados, que si tantos... No son tantos los que son walking. Esto no, porque el clonaje es otro tema, ¿eh? El clonaje es otro tema. Ahí sí puede haber muchos más que incluso los walkings. Eso es otro tema. De acuerdo. Bien, y como parte de este momento, ¿qué pueden saber ustedes que está a punto de pasar como parte de ser viajeros en el tiempo y de tener esta información un poquito más fresca? Yo sé que muchas cosas apenas la están recordando y si algo me queda clarísimo, porque yo lo estoy viviendo en esta parte, es que cuando te encuentras con almas afines en tu camino, mira, todo se alborota y las hormonas y el ADN empieza a recordar un millón de cosas en este plan. Entonces, ustedes cuéntenme, ¿qué sienten que puede suceder en este momento? Dale, dale. Bueno, dale, dale. hemos venido del futuro a observar el pasado. Yo creo que lo que estamos es sacando conclusiones de lo que sucedió. Uh-huh. Y estamos viviendo un momento en el que el juego se acaba, en el que merece la pena que la humanidad del pasado sepa qué es lo que realmente sucedió y lo que estamos haciendo los trabajadores, digamos, cumpliendo estas misiones, los viajeros en el tiempo, los working que hemos venido aquí para cumplir con estas misiones, es un poco desvelarle a la gente qué es lo que ha sucedido y por qué está sucediendo. Esto lo llegamos a descubrir en el futuro, en un principio no. Hay una guerra por ahí que se me mete de vez en cuando, se me cruza una guerra en el 2080. No sé, Carles, si tú has visto algo de eso. Hay una guerra en el 2080 muy fuerte y parece ser que tuvo unas consecuencias y que hemos venido para hacerle ver a la humanidad a dónde va hacia el año 2080, ¿no? Sí, de hecho va a empezar a haber algo complicado a partir de 2033, ese es el año que yo tengo, la información que yo tengo, y que se desarrolla hasta el 2100. Entonces, del 2033 al 2100, y por allí va el 2080, será una época bastante convulsa y complicada, con el peligro, entre comillas, de un posible reset bastante grande. Si es cierto que yo sigo intentando negar de que esto ocurra, de que haya otro reset grande, pero sí pequeños resets, sobre todo ya lo estamos viendo ahora en todo el tema del mundo financiero, el mundo económico, el mundo de los business, el mundo de la sociedad, del sistema, de la educación, o sea, está viendo todo está muy convulso y se está preparando, bajo mis números, al 2033, que es el año clave, y además es el año que terminan los famosos 120 jubileos, el año donde terminan muchas profecías. Pero, en el fondo, como también sabemos que los tiempos que nos marca la sociedad o el sistema no son tampoco los reales, yo le estoy colocando una horquilla, quizá un poco más larga que la de Arlequín, del 2033 al 2100. ¿Podría ser 2080? Pues claro que podría ser. Ahora bien, nosotros ya no lo veremos. Nosotros, tal como somos ahora aquí, no creo que lleguemos a verlo. Pero si el 2033 o antes empieza la época complicada, evidentemente ahí estaremos. Y yo creo que es parte de, Arlequín, de nuestra misión, ¿no? O sea, en estos momentos, justo antes de que empiece una época complicada, hay muchos walkings que vienen, no solo walkings, y otro tipo de seres que reencarnan también, que vienen a una misión y a un propósito especial para preparar esos tiempos más complicados que tienen que llegar, ¿no? Estoy viendo los bigotes de mi gato. Vale, ya. Entonces, ese es el tema, ese es el tema.
No quiero con esto asustar a nadie. Yo sigo pensando y lo voy a repetir por activa y por pasiva. Yo creo que a pesar de los pesares y a pesar de que el ser humano no está yendo a un buen camino, o sea, la tecnocracia, el transhumanismo, la tecnología que está llegando a nuestras vidas está siendo muy potente y se nos está desviando un poco, sobre todo de lo que es el origen. A pesar de ello, sigo pensando de que en este juego que hemos venido a experimentar, por supuesto, seguimos teniendo un as en la manga que no sabemos, pero que el día que nos demos cuenta que lo tenemos y lo utilicemos, tendremos una última oportunidad. Yo sigo creyendo en el ser humano, aunque a veces me hagan enfadar mucho y me hagan pensar, Dios mío, no hay forma con esta gente, o conmigo mismo, ¿no? Yo me pongo también dentro de la olla, ¿eh? O sea, no hay forma con nosotros de la forma que somos, de la forma que pensamos, cómo actuamos, pero aún así sigo pensando que a la hora de la creación, a la hora del origen, o nosotros desde el futuro como esencias, nos hemos guardado algo que en un momento determinado descubriremos y podremos sacar para intentar que esto no pase. Ahora bien, no es seguro que no pase. Pueda que pase. ¿Cuál es la buena noticia para mí? Y para mí es muy clara. Sigo pensando, y de aquí no me van a sacar nunca, sigo pensando que la gran ventaja es que todo depende de nosotros, no de otros. Todo sigue dependiendo de nosotros, incluso si habláramos de la propia falsa élite que nos gobierna, los que nos manipulan. Vale, muy bien, de acuerdo, os lo puedo comprar. Pero aún así, como digo, nosotros, desde que fuimos creados o desde que fuimos evolucionando como una especie dentro de esos juegos, tenemos la posibilidad de ser creadores, tenemos la posibilidad de darnos cuenta en un momento final por supervivencia y podemos sacar y salir de todo esto. Sigo pensando que lo último que se pierde es la esperanza y que tenemos que tener la esperanza. Cuando hagamos el programa en México que se titula ¿Cómo salir de la Matrix? Para mí lo que va a ser muy importante, aparte de las experiencias, de lo que vais a ver audiovisualmente, de la charla con Arlequín, de todo lo que podamos hablar de la Antártida, de los cubos, etcétera, para mí un punto muy importante de este encuentro en México y que por mi punto de vista, no suele hacerse muchas veces, es el intentar buscar soluciones. No solo hablar y comentar y expresar y explicar vivencias, sino que vamos a intentar, como dice muy bien el título, cómo salir de la Matrix, buscar soluciones para que cada uno intente trabajarlas. Porque sigo pensando, Nieves, y repito, de aquí no me van a sacar, de que nosotros, a pesar de los pesares, tendremos la última palabra. ¿Qué opinas tú, Arlequín? Sí, yo creo que lo hemos ganado ya. O sea, lo que está diciendo Carles, ya estamos en eso, ¿no? Hemos conseguido darle ese golpe de timón a la línea de tiempo que iba a la destrucción. Lo que yo recuerdo es que el príncipe Mazzini, que es uno de los líderes de los Illuminati, fue el que se presentó en la montaña Buchechi para impedir el acceso libre a la tecnología que había allí. El príncipe Mazzini traicionó y llegó a compartir información secreta con una raza que se llama los Orange. Y a raíz de ahí es cuando se desencadena una guerra en el 2080 que fue bestial. Fue bestial, casi que arrasó con la humanidad y no solamente con la humanidad, sino con otras razas también que intervinieron. Y esto después lo que generó fue unas consecuencias que en el 2100, que ese dato que ha dicho Carles es muy bueno, en el 2100 todavía se estaban pagando las consecuencias de lo que sucedió. Yo viajé al año 2100, estando como working en el año 1959, viajé al año 2100 y allí contacté con un profesor de universidad que es Edward Morrison. Y este hombre era un profesor que estaba colaborando con un grupo de 40 alumnos que son hackers y que estaban investigando también aquí en el pasado. O sea, esto yo llegué a contactar con él porque primero contacté con sus alumnos aquí en esta fecha de ahora, ¿no? Y esta fecha estaba siendo muy corrompida a nivel tecnológico desde el futuro. O sea, había gente del futuro
que estaba viniendo aquí a robar, y no solamente a robar, o sea, no solamente a robar riqueza, sino a robar tecnología antigua, a robar oro y a robar muchas cosas que los viajes en el tiempo le estaban propiciando de una forma ventajosa. Y yo creí en un principio que estos hackers eran los que estaban involucrados en estos robos. Y fueron ellos los que me dijeron que no, que ellos los que estaban era investigando a esta gente. Parece ser que hubo una filtración en el futuro del gobierno, hubo una filtración hacia lo privado y se dedicaron compañías privadas a venir al pasado. Ahí es cuando yo creo que se forma todo este lío que estamos observando ahora, de cómo las corporaciones son las que están gobernando ahora. Y es porque hubo un paralelismo en el futuro, hubo un paralelismo entre Estado y corporaciones, hubo un robo tecnológico y lo que solamente era posible para el Estado de poder viajar en el futuro, con las corporaciones privadas que se robaron esta tecnología consiguieron viajar también al pasado y es cuando se origina todo este caos que estamos viendo. Y esto ya se estaba investigando en el año 2100, ¿por qué estaba sucediendo todo esto? ¿Qué gente estaba involucrada en todo esto? ¿Y por qué las consecuencias llegaron tan lejos? Y ahí es cuando se decide enviar a los walking y enviar a los viajeros del tiempo desde el futuro hacia atrás para que investigásemos la problemática real de lo que estaba pasando aquí, ¿no? Que supiéramos realmente qué es lo que estaba sucediendo y qué sectores privados estaban interviniendo y qué sectores no tenían la autorización para intervenir aquí. Eso es lo que se está demostrando ahora y lo que estamos investigando ahora. Fíjate qué interesante lo que está diciendo Arlequín. Fijaros lo que os voy a contar ahora. Y tiene que ver con lo que está comentando ahora. Estábamos diciendo diferencias entre walkings y viajeros en el tiempo sin ser walkings. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La acabamos de decir. Unos reencarnan y utilizan, digámoslo, una tecnología para viajar en el tiempo, uh-huh, y otros no reencarnan y vienen de otra forma, desde el mundo cuántico o astral. Bien, cuando vamos a los otros, no a los walkings, yo estaba participando dentro del equipo Alpha 13 en misión en la Antártida, no en el cubo, sino antes del cubo, en la zona de los 13 portales, en el mismo lugar donde se hizo la expedición High Jump del almirante Richard Byrd. Yo estuve allí y evidentemente no se nos ocurrió hacer lo mismo que el almirante, donde 11.000 soldados murieron por intentar llegar a un sitio donde no se podía llegar. Y lo que es muy interesante es que, siendo parte de ese grupo, del equipo Alpha 13, tuvimos la suerte en un lugar muy interesante en la Patagonia, no tan lejos de donde estás ahora, Nieves, justo, uh-huh, muy cercano a lo que es hoy en día el paralelo 42. Sería una parte intermedia de la Patagonia, un poco más arriba, más en la zona de Trevelin, Esquel, Epuyen, El Hoyo, en la zona del Bolsón, del lago Puelo, en esa zona donde está el lago escondido. Okay. Sí, de hecho, en el lago Puelo ahí hay unos cristales importantes, comprando, ¿no?, terrenos, y hay una base secreta escondida, bueno, en fin, en ese lado, ¿no? Allí ya. Tuve la suerte, y la verdad es que lo digo, de poder conocer una experiencia de una persona que viajó en el tiempo. Y esa persona me estaba contando el tipo de tecnología que se utilizaba. Fijaros lo interesante con lo que ha hecho ahora Arlequín. Me explicó esa persona, por cierto, ruso, una persona de ruso de nacimiento, me estaba explicando el famoso proyecto Pegasus del año... El proyecto Pegasus empezó a finales de años 20 del siglo pasado hasta justo antes de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Pegasus no deja de ser un intento de desarrollar diferentes tipos de inventos de Nikola Tesla. Nikola Tesla, dentro del proyecto Pegasus, diseñó teóricamente una máquina del tiempo. No era una máquina como vemos en las películas, es una tecnología, no como una máquina, pero es una tecnología para hacer que pueda ser un walking sin ser walking. Bien, hubo una serie de experimentos dentro del proyecto Pegasus. Luego, cuando murió Tesla, se siguió de otra forma. Y una persona, esa persona que yo conocí, ese ruso en la Patagonia, él utilizó esa máquina del tiempo que, según él,
Fíjate lo curioso, porque Arlequín habla de que nuestro encuentro en Bielorrusia, ¿verdad que era el año 59? Sí. Ok, y él habla que esa máquina, o perdón, esa tecnología de Tesla, para poder viajar en el tiempo, no como walking, sino como seres normales, se desarrolló en el año 57, en el año 57, y que acabó produciéndose a su final entre el 58 y 59. Me parece un dato muy curioso que entre el 56, 57, 58 y 59, la gran parte de físicos, químicos y personas importantes de esa época, todos murieron en ese tiempo. Y recuerdo que el ruso me dijo, no todos murieron, muchos se fueron al otro lado. Muchos viajaron en el tiempo y quizá no han regresado. Y te puedo nombrar el mismísimo Albert Einstein, por ejemplo, en esa época. El mismísimo Richard Byrd también desapareció en Boston en esa época. Y otros muchos que tenían que ver también con el famoso proyecto Filadelfia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esa persona utilizó esa tecnología del año 59 para viajar en el tiempo en el 2014. En el 2014, 2 años antes de que yo llegara al cubo de la Antártida. Y él me dijo, fíjate si es importante tu trabajo. Me lo dijo, esto me lo dijo en el 2016. Dice, cuando pueda, voy a explicarte para que lo entiendas. Yo terminé de estar trabajando para esta agencia justo en el 2017. En el 2020 me vuelvo a encontrar con mi amigo ruso. Yo ya fuera de la agencia y me dice, ahora sí puedo explicarte porque ya no estás en la agencia. Cuéntame, cuéntame. Me dijo que él utilizó esa máquina para llegar al 2100. Qué casualidad lo que está hablando Arlequín, 2100, que es cuando se programaron los viajes en el tiempo, en el 2100. Él viajó desde el 2014 al 2100 y me dijo solo lo que pertenecía a mi información, no me dijo información extra, pero me dijo, te estoy diciendo esto estando fuera de la agencia porque es muy importante que lo sepas, porque si no, yo no podría estar hablando contigo porque tú ya no perteneces a la agencia. Claro, digo, por supuesto, y entonces, ¿por qué me lo estás contando? Dice, porque lo que yo he visto en el 2100 tiene mucho que ver con lo que ahora, en el 2020 al 2030, un grupo de personas vais a empezar a comunicar y a experimentar y vais a empezar a percibir que la gente se dé cuenta de muchas cosas. Porque, por ejemplo, cuando yo formé el protocolo del Priorato de la Verdad, él me dijo, en el 2100 está el protocolo del Priorato de la Verdad. Yo digo, no me jodas, tío. Sí. Por eso tengo que explicártelo. Porque lo que ahora estáis haciendo, que vosotros no vais a verlo, porque vais a trascender y vais a hacer un cambio en otro nivel, sí tiene repercusión en lo que en el 2100 viene en una época convulsa, pero habrá una base de ciertos tipos de cosas y de personas, no solo nosotros. O sea, me dijo que había mucha gente moviéndose ahora, lo único que algunos comunican como nosotros y muchos no lo comunican, pero están ahí trabajando, que quizás sean los que sean más. Nosotros somos los que menos, los que más nadie conoce. Se están empezando a trabajar cosas para que en el 2100 no ocurra lo que estaba diciendo Arlequín. Porque puede ocurrir. Pero por eso claro, os decía antes de que sigo pensando de que tenemos un as en la manga. Pero para tener ese as en la manga, ahora tenemos que hacer los cimientos para que en ese momento complicado tengamos una oportunidad o una solución. No sé si esto, Arlequín, te resuena, pero qué curioso que hablamos de máquinas del tiempo, de tecnología, 2100, viajeros en el tiempo, cambios, resets, siempre paramos en los mismos sitios, querido amigo. Sí. Como que hay unos parámetros espaciotemporales que van coincidiendo y se va viendo cómo se va configurando este proyecto. Esto ha sido un proyecto muy bien diseñado y, de hecho, lo que se está persiguiendo es que la sociedad sea la que pegue el giro y cambie de línea de tiempo. Tenemos, por lo que yo recuerdo, tenemos de aquí al año 39, y mira tú que Carl le estaba hablando del año 2033, en el 2039 tendremos que haber estado ya fuera de la línea temporal de riesgo
para evitar la guerra del 2080. Pero eso es la sociedad la que tiene que hacer esa decisión. Y yo creo que lo que estamos nosotros ahora, Carles, tú, yo y muchos más que estamos colaborando en esto, es darle a la sociedad la información, los datos suficientes para que sean ellos los que hagan ese cambio. La sociedad tiene que dar ese cambio como descubriendo qué es lo que ha pasado, descubriendo eso, estas corporaciones que están viniendo del año 2100 aquí a robar. Están robando, literalmente, se están llevando los recursos de la humanidad. Por eso dicen, pero ¿para qué quieren tanto dinero? ¿Para qué quieren tanto dinero? Pues porque se lo están llevando a otra línea de tiempo. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, claro, ¿qué sucede? Es que no son humanos, es que muchas veces lo que quieren es destruir a la humanidad. No, es que están robando en el pasado, es que en el pasado ya nada importa. Sí hay unos códigos éticos, que es por lo que hemos venido los working, todo esto se consultó con la fuente también para poder venir al pasado. Claro. Y ahí también es donde se han basado para poder salirse de las leyes naturales y poner toda esta ley del almirantazgo, todo esto que ya hemos escuchado por ahí. ¿Por qué? Porque la gente, los que estamos viendo, los que estamos observando, ya están muertos. Hemos venido al pasado. O sea, la gente que ahora está viviendo, que ahora está circulando por la calle, en el año 2100 ninguno está vivo, todos fallecieron. Y encima la guerra del año 2080 aún se llevó más millones de seres vivos. Por lo tanto, para esta gente venir del año 2100 aquí ahora a este pasado a robar, a violar niños, a llevarse niñas, no les importa, están muertos. O sea, para ellos su código ético no puede acusarlos de pederastia, podría acusarlos de necrofilia. Porque ellos lo que están es violando a una muerta, no están violando a una niña viva, ellos están violando a una niña que está muerta. Ya murió, no existe en el tiempo. Entonces, en las leyes presentes para ellos en el año 2100, que sería el presente, para ellos lo que están haciendo aquí, lo están haciendo con cadáveres, o sea, están eximidos de responsabilidad, a no ser que se les pueda acusar de necrofilia, pero no de otra cosa. Mira, fíjate qué interesante, y si me permites, Nieves, vamos a poner otra vez, primicia, ponlo, primicia. ¡Tarán! ¡Listo! En la última conexión humana más, en la última meditación humana más, la información que llegó, y eso no lo hemos dicho, ni Piero sabe eso, por eso digo primicia, porque ni Piero sabe. Dijimos en uno de los últimos programas con Piero, en La Verdad que se Desvela, dijimos de que posiblemente si el tiempo llegaba, que lo tendremos seguro, al final de mi intervención, de la mía, de mis 2 horas de intervención, voy a tomarme 10 o 15, a ver cómo vamos de tiempos, para hacer una pequeña meditación. Para terminar mi intervención voy a hacer una pequeña meditación. Y lo que dije es que lo que intentaré hacer, no, intentar no, lo que vamos a hacer, a quien lo sienta en ese momento hacerlo allí en el teatro, lo que voy a hacer es de colocaros a todos los que estéis allí presentes dentro del cubo de la Antártida, en meditación, dentro del cubo. Recuerdo que Piero, luego fuera de micro, me decía, bueno, pero ¿cuál es la finalidad? Digo, no te voy a decir cuál es la finalidad. Digo, de hecho son varias. Pero como, tal como va el programa hoy, me permito dar una de ellas. No pasa nada porque diga una, hay más, ¿no? Pero lo que vamos a intentar hacer con los que allí estemos, a ver qué os parece, los que vayáis a venir, los que estáis ahora escuchando y estéis allí presentes, fijaros lo importante que va a ser. Bajo mi punto de vista es muy importante. En esa meditación de 10-15 minutos no más, una de las cosas para mí principales y fundamentales es que haré que conectéis con algo que ya veréis y que os va a decir a los que estéis allí presentes si sois o no walkings. ¿Y sabéis lo que a mí me llegó? Que si hay 1,000 personas, supongamos que llenemos el teatro y haya 1,000 personas, va a haber un 10%, o sea, 10.
10 de las personas que vengáis en directo a México el día 27, 10 de los que vengáis os llegará, si queréis y así lo sentís, en la meditación, os llegará la información de que también sois walk-ins. ¡Wow! Bien, 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 muy interesante. Ahí hay una perlita y un caramelito muy dulce para que te animes, bella alma, a llegar a el Teatro Carranza. Realmente va a ser muy interesante tener a Arlequín, a Carles Torá y a Robert Martínez vía online, pero realmente con poderosísima información de cómo liberarte de la matriz y de cómo reconocer partes de ti que de alguna forma pueden estar difusas. Es un momento importante. ¿Qué más nos cuentan, chicos, para terminar en estos últimos 10 minutos, perlas de sabiduría? Y una pregunta que quiero soltar. ¿Se llevará a cabo esta Agenda 2030? Arlequín ya te lo ha contestado esa pregunta. A ver, ¿no? A ver, cuenten, ¿qué más? ¿Qué más puedes decir? La división que se está creando entre la humanidad ahora es precisamente la razón por la que hemos venido del futuro al pasado. ¿Es toda la humanidad susceptible de cambiarla de línea de tiempo y llevarla al futuro? Le recomiendo a la gente que se vea la canción Futuro, Future, en inglés, de Madonna, que justo se estrenó en noviembre del 2019, justo unos mesecitos antes de que comenzara el show que todos hemos visto, ¿no?, en el 2020. En noviembre del 2019, Madonna ya cantó esta canción que se llama Futuro, y es bastante interesante la letra, o sea, el que la escuche y vea esta canción va a comprender muy bien de qué estamos hablando. No todos van a pasar al futuro. ¿Por qué? Porque esta disyuntiva entre las dos líneas de tiempo, digamos que se ha convertido ahora en un visado. Algunos pasarán al futuro y otros continuarán hasta el 2080, que es la línea desastrosa. Entonces, ¿continuará la Agenda 2030? Sí, hasta el 2080. ¿Con quién? Con los que quieran acompañarle. Pero nosotros hemos venido a llevarnos a los que no quieran acompañarle, pues nos los llevaremos en otra línea de tiempo que esa, como dice Madonna, sí tiene futuro. ¿Y sabéis por qué va a pasar eso? ¿Qué dice Arlequín? Porque todos creemos que tenemos una conciencia. Tenemos varias. Depende de la conciencia que actives, te irás al futuro o aquí te quedarás. Y hasta aquí, de momento, puedo hablar. Claro. Qué buena onda todo lo que acaban de decir. Creo que, bellas almas, hay información súper mega poderosa en esta transmisión, que seguramente para más de uno requerirá verlo una o dos veces o incluso ver los otros programas que tenemos con ellos para que puedan entender de qué estamos hablando. Pero realmente hay poderosísima información en todo lo que ha sido walk-ins y viajeros en el tiempo. Chicos, ¿algo más con lo que se quieran despedir? Tienen la última palabra. Nos vemos en 2 semanas y media. O sea, en 2 semanas y media allí estamos compartiendo y apoyándonos. Ir a una, intentar comprender la realidad, darnos cuenta de muchas cosas que ahora no nos damos cuenta. Vaciar la copa, súper importante, vaciar muchas copas, quitar muchas creencias de en medio, soltar y desapegarse de casi prácticamente todo, resetearse a uno mismo, darte cuenta que eres sanador, que eres creador, que eres todo, y cuando tengamos esa pequeña percepción desde la conciencia correcta, tenemos una oportunidad, porque allí es donde nos damos cuenta de las que os decía antes, que llevamos escondido en la manga. Porque si no cambias a la conciencia que ahora tienes conectada, no hay as en la manga, no existe. Exacto. Arlequín, ¿con qué te nos despides hoy? Bueno, pues estamos en el momento en el que la humanidad tendrá que elegir si quiere futuro o si quiere presente, ¿no? El presente ya lo estamos viendo cómo va, la Agenda 2030 va imparable,
pero hay un sector de la población que no quiere eso. Entonces, esos son los que tendrán el futuro. Que cada uno elija el lugar que más le guste, ¿no? No se obliga a nadie. Solamente hemos venido a investigar qué es lo que sucedió en el pasado para poder detener en el futuro a quien hizo esta agresión en el pasado, y lo que sí puso la fuente como condición es que rescatásemos a las almas que podíamos rescatar de esa tragedia que sucedió en el 2080. Si podemos rescatar alguna alma de las que murieron allí, que fueron víctimas innecesarias, pues bueno, nos llevaremos a quien podamos. Pues muy bien, pues ya lo saben, bellas almas, recuerden, eres lo que eres y estás en donde estás, por lo que pongas en tu mente y en tu corazón, y puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente y en tu corazón. Ese es el camino. Así que no se pierdan el día 27 con Carles Torà, Arlequín y Robert Martínez, Teatro Carranza. El día 28, si alguien quiere Carles Torà, podrá hacerles un trabajo especial. También pueden contactar, también podemos darles los datos. Y Arlequín, Alejandro Saleta y Máximo estarán el día 28 también en la pirámide. En un curso sensacional. No se pierdan nada de esto, porque ahí está la oportunidad para todos ustedes. Un fuerte abrazo de mi corazón al suyo. Gracias, chicos. Los amo, son geniales. Bendiciones infinitas. Chao. Gracias. Chao, Nieves. Chao, Carlos.